Gloria a Dios, 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 gloria a Dios. Y el tema de ayer, el tema del día de ayer, pues, tiene algo muy, muy, muy especial. ¿Cómo es que se llamaba el tema del día de ayer, hermano Levi? Dios nos ve como águilas. Dios nos ve como águila. Me gusta eso, Dios nos ve como águila. Es más, nos llama águila. Según los textos que vimos ayer, hay muchos pasajes donde Dios nos compara y nos llama águilas. Una de las cosas que más conocemos es que de modo que te rejuvenezcas como el águila. Como el águila. Hemos oído siempre. Yo una vez estudié un librito acerca de el águila, símbolo de excelencia. Y dice que el águila pues se renueva, el pico le sale nuevo, las plumas le salen nuevas. Y bueno, todo ese asunto, un proceso. Ella sube a la montaña más alta, allá a la roca más alta. Ay, y allá pasa un tiempo y allí se renueva. Según algunos expertos dicen que el águila, algunas de las plumas viejas no se le caen, o sea, algunas se caen, pero hay otras que se quedan allí. Entonces el águila tiene que hacer un esfuerzo de que con su pico alarse esas plumas viejas, porque son un estorbo para que le salgan las nuevas, y le duele alárselas, eso dicen los expertos. Y de ahí yo aprendí, yo decía, bueno, hay cosas en la vida cristiana que a veces no se caen y hay que jalársela, quitársela. Duele quitársela, pero hay que quitársela. ¿Para qué? Para que nos salgan las plumas nuevas. Amén. Para que seamos rejuvenecidos como el águila. Una de las cosas que nos enseña la Biblia del águila es que se rejuvenece, y en ese proceso pasa eso: pico nuevo, pluma nueva, todo nuevo. Cuando decimos como el águila, es renovarnos en Jesucristo como el águila, o ese pico nuevo, esas plumas nuevas, y esa pluma vieja que no se cayó, pues hay que quitársela. Hay cosas en la vida que duele arrancársela, pero hay que arrancársela para que podamos ser renovados. ¿Qué te parece esto, hermano Henry? Excelente meditación el día de ayer. Lo que reiteras varias veces, mi amado hermano, es el pico. Insiste en el pico. Hay que acabar con el pico, y el pico le quita las alas viejas. Cuidado con el pico. El pico nuestro es la boca, nuestros labios, lo que hablamos, lo que decimos, lo que conversamos. La Biblia dice que ninguna palabra corrompida salga de vuestros labios, sino la de que sea de edificación. Y un político, nuestro presidente, dice que águila no caza mosca. O sea, que siempre esté en las alturas. Las pequeñices no se preocupan, busca cosas a las alturas y sentirse muy tranquilo allá. Mientras más fuerte sea el viento, se deja mover y no lucha contra el viento, sino que extiende más sus alas y se deja que el viento lo mueva y lo mueva. En las alturas, el águila dice, déjalo que me mueva. Bueno, una de las cosas del águila es su visión, cómo el águila ve, o sea, su vuelo, que es alto, y la visión que ella tiene. ¿Sabes? Yo había estudiado muchas cosas sobre el águila, pero una de las últimas que estudié me llamó mucho la atención porque no la había oído nunca nadie. Y es que el águila es fuerte, vuela alto, tiene una visión amplia. Pero yo no sabía, en este estudio, investigando, encontré que el águila tiene un animal que lo asusta. No, nunca había leído eso. Tiene un animal que lo asusta, que es el cuervo. Ese animal lo asusta, porque resulta que hay momentos que el águila vuela bajo y entonces de repente detrás de ella lanza los graznidos y ella se asusta. Pero según este estudio, el águila no voltea a ver ese otro animal, sino que cuando él echa sus granidos, que ella lo siente, que asustó, ella hace algo. Vuela más alto, más arriba. Según los expertos, dicen que alcanza una altura donde solamente pasan los aviones.
y allí los graznidos no le llegan. Cuando yo leí esta broma entendí, yo dije, así tiene que ser uno en el Señor. Cuando te lanzan graznidos, críticas, chismes, calumnias, murmuraciones, uno no tiene que voltearse a mirar lo que están diciendo. Lo que hay es que alzar el vuelo más arriba, 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 arriba y arriba y arriba, así como hace el hermano Henry con el avión de las buenas noticias. Bien arriba, donde uno no escuche esos graznidos de ese otro animal. Esto es una cosa tremenda. Tenemos con nosotros al pastor Botello. Hermano Botello está con nosotros y quisiéramos aprovecharlo porque se va temprano. Botello, pues, es un pastor de nuestra organización, amigo. Hace muchos años, cuando yo era un muchacho soltero, lo visité allá en Cúcuta, cuando él pastoreaba en Cúcuta, y hicimos una buena amistad, hicimos una buena amistad. Y bueno, hoy estamos compartiendo acerca de que Dios nos ve como águila. Y hermano Botello, hermano Jesús, queremos que nos compartas un poquito acerca de esto. Bueno, hermano, mira, el águila tiene cosas tremendas, ¿no? Yo me crié en un campo y una de las cosas que yo observé en mi niñez es que cuando el águila va a buscar lo que llamamos el turpial, ese animalito no se deja quitar los pichones así fácil del águila. Y cuando el águila ve que el turpial llega, se le monta en esta forma acá en la parte de la espalda, y si se deja prender también se va para el suelo. ¿Por qué? Porque ese animal, el pico del turpial, es un poco fuerte. ¿Por qué? Porque cada animal se cuida de sus hijos, y eso me llamó bastante la atención. Otra cosa que me llamó bastante la atención del águila es que por más alta que esté, puede estar en la altura más que esté, ella puede ver la cacería, pongamos, creo que 20.000 metros, y de allá baja tan fácil para agarrarla. ¿Por qué? Porque son designios de Dios para nosotros como cristianos ir cada día aprendiendo. De todos los animales se aprende algo, y esto a uno lo ayuda mucho para estar en esa forma. Por ejemplo, el hermano tocaba algo muy interesante, ¿no?, sobre acerca del plumaje. Se cuenta por ahí una anécdota, no sé si ustedes la han leído, de que había un hombre que agarró un águila y la llevó a un corral de las gallinas, y el águila comenzó a comer con los pollitos. Entonces ella comía y comía con los pollitos, escarbaba y comía con los pollitos. Un día pasa el aguichulo, los papás le decían, mire, pero es que usted no es gallina, usted es un águila. Y ahí tuvieron varios días el problema. Y ella ya trataba de volar, pero no podía volar porque se había criado con las gallinas. Pero un día tomó la decisión y voló y se fue del corral y le quitaban la gallina. Usted no es águila, usted no es águila. Y se fue y más nunca volvió a picotear como las gallinas. Muchas veces en nuestras vidas nosotros tenemos que agarrar esas anécdotas para ponerlas por obra, de que nosotros tenemos que sobresalirnos de los problemas, las dificultades, las luchas que hayan, porque Jesucristo está con nosotros y Él mora en las alturas y Él nos lleva cada día a nosotros en nuestros brazos. Que Dios nos bendiga, que Dios nos guarde. Gracias, Pastor Jesús, su Botello, muchas gracias. Y en verdad que es interesante este asunto del águila, donde pone el nido en la roca, y hay una enseñanza. El vuelo que hace es vuela altísimo, a altura, y por eso es símbolo de excelencia. Y todo lo que, cómo se rejuvenece, y eso que compartíamos ahorita, yo lo comparto porque para mí es algo fresco. Yo he oído muchas cosas del águila, pero ese asunto de que este animalito, el otro animalito lo asusta, esos pájaros negros y esos animalitos lo asustan, y ella entonces no voltea a mirar, sino que se levanta mucho más arriba. El cuervo. Entonces, ese animal, entonces ya se levanta bien alto, donde no escuche sus graznidos. No escucha sus graznidos. Qué bueno. Nosotros tenemos que aprender a volar bien alto, donde no oigamos esas voces negativas, porque lo que contaba el pastor Botello, de que como allá es una,
una ilustración de un águila que se crió con las gallinas, no quería alzar el vuelo. Entonces, cuando uno se ha criado con gallinas, tiene que tener cuidado, porque es que se aprende, las cosas se aprenden. Por eso es que el proverbio dice que no te juntes con el iracundo, no sea que aprendas de sus maneras. Entonces, las maneras se aprenden. Por eso es que uno tiene que juntarse con águila, con gente de visión, con gente que sirva a Dios. Y no hablamos solamente en términos de un nivel muy alto de ministerio, de gente que en verdad le cree al Señor y esté consagrada a Dios, para que alcemos ese vuelo. Bueno, hermano evangelista Levi García, él compartió ese tema ayer. Hermano, ¿qué nos puedes decir? Bueno, que Dios les bendiga. Estamos viendo este tema, que es un tema bastante importante. Acá hay un simbolismo donde Dios nos compara. Fíjense que Dios nos compara como las águilas. Y uno de los propósitos de que Dios nos compara como las águilas es que las águilas sobrepasan a los demás animales, o sea, sus especies. Y una de las cosas que Dios quiere es que nosotros como creyentes entendamos que estamos capacitados para estar por encima y no por cola. Dios quiere que nosotros estemos por cabeza y no por cola. Y para ser breve, porque en esto tenemos que ser concisos, una de las cosas que yo veo que remonta bien alto es para enseñarnos a subir. Nuestra ciudadanía no está aquí en la tierra, está en las alturas. San Juan 14, 1, 2, 3 dice que voy pues a preparar lugar para que donde yo esté y vosotros también estéis. Y una de las cosas que Dios quiere es que usted esté en las alturas, en posición, aquí en la tierra, pero en las alturas, sabiendo que su ciudadanía no es terrenal, sino celestial. Que Dios le bendiga y que Dios le guarde. Y la palabra es muy clara, dice que los jóvenes flaquean y caen. Los muchachos se fatigan, corren, se cansan. Pero los que esperan en Jehová tendrán nueva fuerza, alzarán sus vuelos como las águilas. Hay un coro que se cantaba mucho, muy bonito. Los que esperan en Jehová como las águilas, sus alas levantarán. Pregunto, ¿ya levantaste las alas como el águila? ¿O todavía estás pendiente como las gallinas buscando por el suelo? La gallina busca ahí, mirando bajito por el suelo, buscando los gusanos. El águila bien arriba en la oración, en el ayuno, en la consagración, en la palabra, en la visión, bien alto, donde no escuches ningún graznido. Que los graznidos, no, deja los graznidos quietos, chisme, calumnia, comentarios, todas esas cosas. Tú no tienes que voltear hacia atrás a pelear con la gente, porque dijeron, dale para arriba, allá donde solamente pasan los aviones, allá es donde nosotros debemos estar, hermanos, sentados en esa altura. Tengo acá a mi mano izquierda, pues al pastor Bartolo. Decía mi niña, me decía la semana pasada, me dice, papi, vi el pastor de mami, porque entonces cuando pasaron al hermano Bartolo, mi esposa dijo, él era mi pastor, le dijo a mi hija, muchachita de 6 años, vi el pastor de mami, decía. Bueno, van a ver el pastor de mami otra vez, Bartolo. Gloria a Dios, Dios le bendiga, hermano. Bien, hermano, muy bonita la introducción de la enseñanza que estamos viendo del águila. El águila, yo pienso, ¿cuánto le costará al águila subir? Pero ella hace un esfuerzo. Ella hace un esfuerzo. Según dicen los estudiosos, dice que ella dura 70 años con el primer plumaje y luego se remonta en harto para cambiar su plumaje para volver a ser de nuevo. Bueno, nosotros no sabemos cuánto tiempo nos va a tener el Señor acá en la tierra, pero lo que sí estamos es conscientes que después que el Señor nos levante, bueno, vamos a ser nuevo. Aquí sufrimos dolores y problemas que se nos presentan, pero un día en el cielo no vamos a tener esos problemas, así como el águila. Ya el águila, después que se renueva de sus alas, vuelve a ser un águila nueva, puede volar, puede brincar, puede saltar. Bueno, así también nosotros, después que hemos pasado por
algún tiempo acá, quizás de problemas y luchas, bueno, nos vamos a remontar más allá del águila y vamos a ser nuevos. Vamos a venir a reinar con Jesucristo nuevamente. Ya no venimos para sufrir dolores ni para pasar problemas, sino para ser un rey o sacerdote, según el Señor nos quiera imponer nuestra carga. Entonces, hermano, es un regocijo para nosotros de tener esa esperanza. Yo digo aquellos que cuando mueren dicen, se acabó todo. Para nosotros no. Nosotros es cuando vamos a empezar a echar a las plumas nuevas, a las nuevas. Todo va a ser nuevo. Ya se acabó aquel dolor, se acabó aquel problema. Ya venimos para reinar con Jesucristo en gloria y por la eternidad. No son dos días, no son tres días, es por la eternidad. Que Dios nos bendiga y nos guarde. Muchas gracias, Pastor Bartolo Barrios. Gracias por tu comentario. Y en verdad que es refrescante después de haber oído estas enseñanzas el día de ayer y comentarlo un poco, pues nos refresca. Alguien dirá, pero van a repetir lo mismo. Pues la Biblia dice que estas palabras que yo te mando hoy estarán sobre tu corazón y las repetirás a tus hijos. Las repetirás. Y una de las cosas que vemos del águila es que ella se rejuvenece en la roca, en la roca. Nosotros sabemos quién es la roca. La roca es Jesucristo. Entonces nosotros tenemos que rejuvenecernos en Cristo. Si uno ve que ya se está poniendo viejo, y a veces el mismo diablo le dice, ya tú estás viejo para estar pastoreando, o estás viejo para esos trotes, va a estar subiendo ese aposento alto, ya estás viejo para esa broma. Pero cuando la Biblia nos llama águila, y el águila dice, de modo que te rejuvenezcas como el águila. Necesitamos ir a la roca, meternos con Dios, estar en la roca, renovarnos con la enseñanza, en la oración, en la búsqueda, para que nos salga todo nuevo, nuevamente. Y la visión se renueve en nuestras vidas, porque la visión pues a veces se va opacando, se va perdiendo, pero cuando nos rejuvenecemos, la visión se amplía, la visión se amplía como la visión del águila. Puede estar muy, muy arriba, pero puede mirar hacia abajo, puede ver desde muy arriba. Entonces del águila aprendemos, por razón muchos pasajes en la Biblia nos llaman águila, por su visión, por su vuelo, por estar en la roca, por rejuvenecerse, por tantas cosas. Cosas tremendas. Tengo a mi mano derecha al pastor Roberto Pérez. Hermano pastor Roberto, queremos que nos compartas acerca del águila. Gloria a Dios. Bien, amados hermanos y amigos, estamos haciendo el comentario, ¿verdad?, de lo que es el águila, lo que el Señor nos está diciendo, ¿verdad? En el día de ayer pudimos aprender de esta maravillosa enseñanza. Dice que Dios nos ve a nosotros como águilas. Qué importante, ¿verdad? Es eso, que Dios nos está viendo a nosotros los cristianos, los que hemos recibido al Señor como nuestro Salvador. Él nos ve a nosotros como águila, pero claro, nosotros también tenemos que proponernos, ¿verdad?, a que seamos como águila, porque si el Señor nos ve como águila, es que tenemos que ser, entonces, tenemos que ser como águilas. Las águilas, pues, como ya estamos haciendo comentarios, las águilas remontan muy alto, ¿verdad? Es el animal que vuela más alto, ¿verdad? Entonces, el Señor, pues, una de las cosas que a mí me llama la atención, es que aquí dice, donde dice las características de las águilas, el punto 2 dice que el ave es el ave que vuela más alto, y así desea Dios que sus hijos estén en las alturas. Qué importante, ¿verdad? Que lo que el Señor desea, ¿verdad?, que nosotros estemos en las alturas. Porque sabemos, ¿verdad?, que cuando no estamos en las alturas, entonces, oye, eso es peligroso, ¿verdad? Un cristiano que no ore, que no ayune, que no vigile, un cristiano que no busque a Dios,
pues anda propenso, ¿verdad?, a que de un momento a otro, pues va a tropezar, le va a pasar algo, ¿verdad? Pero cuando nosotros remontamos en las alturas, que es lo que significa acá buscar a Dios, ¿verdad? Buscar a Dios con ahínco, constantemente, ¿verdad? Para nosotros mantenernos bien alto, ¿verdad? Y manteniéndonos alto, pues nosotros estamos protegidos, ¿verdad? Estamos protegidos a las alturas, nos protegen a nosotros los cristianos. Amén. Qué bueno. Gracias, Pastor Roberto. Y verdad que insistimos, hay que elevarse arriba. Si usted como pastor, obrero, los graznidos los tienen locos por ahí, los graznidos de los cuervos. levante el vuelo más arriba, donde no escuche ningún graznido. Métase con Dios. Y yo creo que este matutino es refrescante para renovar visión, renovar búsqueda, renovar el pico, las plumas y alzar el vuelo nuevamente. Tremendo lo que estamos aprendiendo. Y si Dios nos llama, nos ve como águila, es porque somos águila. No nos ve como gallina. La gallina, se dicen que se dice que es más cobarde. La gallina es más cobarde y la gallina no vuela alto. No vuela, prácticamente no vuela. Se tira por allá, pero no vuela como el águila. Entonces, hay que tener cuidado que no nos quedemos entre las gallinas, entre esa gente que siempre está murmurando, quejándose, lamentándose. No hay, no se puede, no tengo. Ay, Dios mío, si la gente supiera, si el zona supiera, si el anciano supiera, si el director supiera. No, mi hermano, ese asunto de gallina. Usted es un águila del Señor. Dele para arriba, dele para arriba, palo para arriba, dice, dele para arriba. Hay que darles para arriba, ¿no es así? Pastor Juan Flores, tengo a mi mano izquierda acá, el pastor Juan Flores, hermano Juan Flores, coméntanos sobre el águila, sobre esta enseñanza que se compartió el día de ayer. Bueno, de verdad que Dios le bendiga a todos los hermanos y a los amigos que están oyendo y viéndonos. Ese es un tema bien maravilloso, bien bonito. Y ayer cuando íbamos rumbo, después de la escuela dominical, íbamos hacia Barquisimeto. Iba con mi hijo y mi yerna y mi esposa. Íbamos reflexionando. De verdad que es algo maravilloso ese tema, porque dice que no solamente el pico, sino las garras, las uñas. Y me decía mi hermano Ali que hay algunas plumas que se resisten a caerse solas. Y el águila tiene que sacárselas, arrancárselas aunque le duela. De verdad, pues que yo reflexionando en eso, y es el tema muy maravilloso. Dios nos ve como águilas, que rejuvenecidos. Hay mucha gente que se entrega a Jesucristo que están ya, bueno, ya en las últimas. Y de repente, yo por ejemplo, siempre tomo por ejemplo un hermano, hermano colombiano que se entregó en un culto de alabanza, y el hombre andaba bastante peludo, con un bigote muy grande, respetando los que usan bigote. Entonces, resulta que estamos en el culto de alabanza y el hombre pasa y se entrega. Yo vengo a entregarme. Y se entregó, y claro, ¿verdad? Uno como pastor, el domingo siguiente lo que espera es que aparezca el nuevo entregado. Ay, echando ojo y no veía el hombre. Y de repente él me voy pasando y me saludó. Era que el hombre se había limpiado, chicos. Se quitó ese pelero que parecía un león. Se quitó el bigote y estaba, era muchachito, chicos, rejuvenecido completamente. Y eso lo hemos visto, porque en una oportunidad, hermano Puerta me dijo, tú tienes como unos 39 o 40 años, hermano. Yo le dije, no, hermano, yo estoy por los 60 y pico. ¿Cómo va a ser Dios? Sí, es que de verdad, pues Dios nos rejuvenece, hermano. En los caminos de Dios, el Dios es vida, es el dueño de la vida. Y los que llegamos a Él, bueno, gloria a Dios, recobramos vida. Y uno de los puntos que a mí me causó risa fue que mi hijo está dando la enseñanza y dice que se quitó el pico.
Dijo, no es que nosotros nos vamos a arrancar pico, pero por ejemplo vamos a arrancarnos a educar la lengua, entonces. Porque hay que educar todo eso, todo eso. Porque si somos nuevas criaturas, quiere decir que, por ejemplo, el apóstol Pablo, instruyendo, dice que tenemos que revestirnos o renovarnos o vestirnos de la nueva vestidura. Qué bonito es, ¿verdad? Amén. Es ser cristiano. Amén. Que Dios les bendiga. Muchas gracias, Pastor Juan Flores. Y verdad que eso del pico, eso tiene que hablar con nuestra forma de hablar. Uno de los textos el favorito, el Pastor Puerta, es ese que dice, vivo yo, dice Jehová, según habéis hablado a mis oídos, así haré yo con vosotros. Tenemos que renovar la forma de hablar, es muy, pero muy importante este asunto. Hacíamos esta semana uno de los capítulos que estudiamos, ¿verdad, hermano Henry? Que hizo mucho énfasis en esa parte porque la primera carta que se escribe en el Nuevo Testamento, creo que la primera la lleva Pablo y Bernabé, Judas y Silas. Y la carta decía salud. Y al final, después entonces el mensaje de lo que tenían que hacer los hermanos en Antioquía, pero al final decía pasarla bien. Pasarla bien, después de una recomendación, de una exhortación, un consejo, pasarla bien. Y yo creo que ahí hay una enseñanza para nosotros, la forma de hablarle a la gente, de tratar a la gente, pasarla bien. Tenemos que renovar el pico, la forma de hablar. Y eso tiene que ver mucho con nosotros los pastores, porque a veces puede ser que uno va descuidando el asunto y comienza a hablar mal, hermano. Porque si hombres de Dios en la Biblia hablaron mal, igual ahorita en este tiempo, a veces comenzamos a hablar como que a Dios no le agrada o se va perdiendo la visión y todo este asunto, pero hay que renovarse. Ya sabemos que para renovarnos necesitamos ir a la roca. Por lo menos para mí estos matutinos, el estar aquí, me como que me voy con más ganas de seguir trabajando. Y bueno, no es que me esté despidiendo, pero ya el hermano terminó su trabajo y de seguro, conociéndolo, yo sé que ya que mañana o el miércoles yo creo que está aquí. Pero yo me voy renovado, yo me voy como el águila, con ganas de seguir, de trabajar, porque el estar aquí me renovó. Y esto es una cosa muy linda, saber que uno, el pastor, necesita renovarse, porque uno también se pone viejo a veces con el asunto, la enseñanza y el consejo y las cosas, y a veces se pone como medio terco, terco completo. Entonces, esto nos renueva, ir a la roca. Pastor Luis Miguel, tenemos al Pastor Luis Miguel de la Misión 8, el hermano Pastor, compártenos acerca de esta enseñanza. Bueno, hermano Pastor, hay tres puntos importantes que me llaman la atención acerca del águila, porque el águila pues nos da varias características a nosotros los creyentes, y fíjese cómo Dios nos compara a nosotros, que tenemos que ser como el águila, pero me gustan tres puntos, que es la renovación, que es el vuelo y la visión del águila. Y nosotros como pastores, usted ya lo tocaba, ¿verdad? Teníamos que decir ahí el Salmo 103, el versículo 5, de modo que te rejuvenezca como el águila. El águila, según los historiadores, pues cuenta de que por cierto tiempo se va a lugares inaccesibles, a las rocas, para renovarse allí el plumaje, el pico. Sale todo, sale de allí renovado totalmente. Nosotros como pastor, usted acaba de decir que a veces tenemos que renovarnos porque en el mensaje, en la enseñanza, nos agotamos, porque este trabajo en el ministerio, algunos creen que esto es fácil, pero no es fácil guiar una grey, no es fácil tanto tiempo el pastor, si el pastor no se renueva, si el pastor no empieza a buscar esa renovación para llenarse de Dios, pronto se va a agotar y va a llegar un momento que no va a tener quizás más nada que enseñarle a la iglesia, y va a ser como aquel pastor frustrado que contaba el hermano pastor Doctor Puerta ya en la reunión del día jueves, la semana pasada, en Barquisimeto, ¿verdad? Y entonces, muchas veces por no entender el asunto de este ejemplo, cómo Dios nos compara a nosotros con el águila, entonces falta de visión. Una de las cosas que caracteriza al águila es su visión, no sé, a varios kilómetros, porque según lo que yo he estudiado, he visto, he oído y he leído del águila,
tiene una, ve una distancia de varios kilómetros, pero con precisión tremenda. Entonces nosotros como ministros, como pastores, tenemos que tener esa visión que Dios nos da para seguir nosotros trabajando en la obra, porque a veces por falta de visión nos estancamos, por falta de visión no nos renovamos, por falta de visión pues no avanzamos. Y Dios quiere, fíjese que Dios quiere que nosotros seamos como el águila, que tomemos el vuelo. Usted acaba de decir que había algo que, bueno, lo estamos renovando, lo estamos tomando aquí, lo del águila, de que hay algo que lo asusta. Pero si habíamos entendido algo anteriormente, porque el águila cuando ve las tormentas, que vienen esos vientos tremendos, entonces el águila se remonta a lo más profundo, arriba, a lo alto. Hemos escuchado noticias de que a veces un águila se ha metido en el asunto del motor de un avión, a veces ha causado accidentes porque el águila se remonta. Y cuando él ve esas tormentas, se remonta arriba, y allá arriba pues se deja solamente volar allí hasta que pase la tormenta. ¿Qué quiere Dios de nosotros? Que nosotros volemos por encima de los problemas, por encima de las dificultades, que no seamos como dice la gallina, porque la gallina no mira hacia arriba, la gallina siempre está mirando hacia abajo, escarbando, y no ve más allá. Nosotros tenemos que ver más allá de nuestras narices, ver para qué Dios nos ha llamado, ver para qué Dios nos ha puesto allí en el sitio, y si verdaderamente pues estamos haciendo el trabajo que Dios nos ha puesto en el nombre del Señor. Así es, hay un pensamiento muy famoso, lo puso famoso el presidente cuando decía que las águilas no persiguen mosca. Entonces, ahí hay una enseñanza. Nosotros no podemos andar por ahí buscando chismes, comentarios, cosas, defectos de la gente. No es que no vamos a corregir lo malo, no me malinterprete, pero no podemos andar por ahí escarbando, buscando bromas que no... Que no nos corresponde. Nuestro trabajo es buscar al Señor. Nos queremos rejuvenecer como el águila, vamos a buscar a Dios. Queremos rejuvenecernos, vamos a orar, vamos a ayunar. Queremos renovar nuestra forma de la enseñanza. Estoy hablando de renovar un mensaje fresco de la palabra. Entonces vamos a buscar. En la Biblia yo encuentro, y quiero cerrar con esto, unos hombres que tenían sus ovejas. Y estos tipos buscaban pasto para sus ovejas. Está, lo quiero compartir. Primera de Crónica 4:39. Y con esto quiero animarle a que usted se anime, pues, a siempre que le toca predicar días antes, porque a veces hay gente que prepara el mensaje, es en la noche, cuando ya en el pleno culto. Dios me dio el mensaje ahorita. Y Dios me dio el mensaje. No, eso hay que estarlo cocinando desde el lunes. Que está cocinando ese asunto, que cuando llegue el sábado en la noche ya está bien cocinadito para servirlo el domingo, al pueblo. Dice Primera de Crónica 4:39, dice: y llegaron hasta la entrada de Gedor, hasta el oriente del valle, buscando pasto para sus ganados. Buscando pasto para sus ganados. Yo no estoy hablando de buscar la moda, de buscar lo que está por allí. No, estoy buscando, hablando de buscar el buen pasto para el pueblo, pero hay que buscarlo. Buscando el pasto para sus ganados. ¿Qué dice el verso 40? Y hallaron que gruesos y buenos pastos, y tierra ancha y espaciosa. Quieta y rebosada. Me gusta esa broma. Eso siempre lo comparto con los obreros. Le digo, prepare su enseñanza de la congregación. No estoy hablando de que lleve un estudio profundo, pero lleve algo fresco, bien conectado, detallitos de la palabra que usted comparta. Lleve pasto grueso y bueno. Y bueno, conforme a uno lo alimente, pues uno va a rendir. Una vez yo leí una ilustración y de una señora que ella se compró una lora, y para que la lora hablara, y la lora no quería, no hablaba la lora. Entonces ella fue al almacén y señor, pero la lora no quiere hablar. Y le dijeron, bueno, cómprale un espejo. Y le llevó un espejo a la lora, que va, y nada que habló. Va, y entonces, de nuevo, cómprale un columpio, una broma que de vuelta ahí. Y lo compró, nada que hablaba. Lo último, la señora fue al almacén y le dijo al dueño del almacén, mire, la lora que usted me vendió se murió. Y le dice el dueño del almacén, pero no habló, no dijo nada. Sí dijo algo antes de morirse. ¿Qué dijo?
dijo que si en este almacén no vendían alimento, comida, porque ella le compró de todo, pero no la alimentaba. A veces nos pasa eso con la iglesia, hermano. Nos pasa con la iglesia, queremos que rinda, que la iglesia dé, pero no la alimentamos, le estamos poniendo el espejo, el columpio, esto, aquello. Hermanos, la gente para retarla y desafiarla hay que darle también, hay que alimentarla, hay que nutrirla. Espero que eso se quede con ustedes. Seguimos avanzando en este precioso matutino. Libro de los Hechos, recuerde que estamos en estudio del libro de los Hechos. El viernes pasado estuvimos leyendo hasta el versículo 35 con el capítulo 15. O sea, del 15, capítulo 15, llegamos al versículo 35. Hoy continuamos el mismo capítulo 15, del versículo 36 hasta el 41. Luego entramos al capítulo 16 y leemos hasta el versículo 10. Libro de los Hechos, quinto libro del Nuevo Testamento. Recuerda a Mateo, Marco, Lucas, Juan y el libro de los Hechos que narra la vida de los primeros cristianos. Recuerda que los números grandes es capítulo, los pequeños son versículos, porque tú te acabas de entregar, porque el hermano Eli te entregó la semana próxima pasada, entonces te estamos explicando para que aprendas a conocer la Biblia. Dice así el segundo viaje misionero. Ustedes me acompañan, versículo 36 del capítulo 15, y lo leemos bajo la bendición del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, y decimos, dice así: después de algunos días, Pablo dijo a Bernabé: volvamos a visitar a los hermanos en todas las ciudades en que hemos anunciado la palabra del Señor para ver cómo están. Y Bernabé quería que llevasen consigo a Juan, el que tenía por sobrenombre Marcos. Pero a Pablo no le parecía bien llevar consigo al que se había apartado de ellos desde Panfilia y no había ido con ellos a la obra. Y hubo tal desacuerdo entre ellos que se pararon el uno del otro. Bernabé, tomando a Marcos, navegó a Chipre. Y Pablo, escogiendo a Silas, salió encomendado por los hermanos a la gracia del Señor. Y pasó por Siria, Cilicia, confirmando las iglesias. Capítulo 16, versículo 1. Después llegó a Derbe y a Listra, y aquí había allí cierto discípulo llamado Timoteo, hijo de una mujer judía creyente, pero de padre griego. Y daban buen testimonio de él los hermanos que estaban en Listra y en Iconio. Quiso Pablo que éste fuese con él, y tomándole, le circuncidó por causa de los judíos que había en aquellos lugares, porque todos sabían que su padre era griego. Y al pasar por las ciudades, les entregaba las ordenanzas que habían acordado los apóstoles y los ancianos que estaban en Jerusalén para que las guardasen. Así que las iglesias eran confirmadas en la fe y aumentaban en número cada día. Atravesando Frigia y la provincia de Galacia, le fue prohibido por el Espíritu Santo hablar la palabra en Asia. Y cuando llegaron a Misia, intentaron ir a Bitinia, pero el Espíritu no se lo permitió. Y pasando junto a Misia, descendieron a Troas. Y se le mostró a Pablo una visión de noche. Un varón macedonio estaba en pie, rogándole y diciendo: pasa a Macedonia y ayúdanos. Cuando vio la visión, enseguida procuramos partir para Macedonia, dando por cierto que Dios nos llamaba para que le anunciásemos el Evangelio. Vamos a orar para que el Señor nos enseñe y nos revele la palabra para edificación y sobre todo para que la vivamos. Padre nuestro que estás en los cielos, hemos leído tu palabra, Señor. Ahora cuando viene la explicación de la misma, tenemos a nuestro pastor, nuestro hermano Ali Ure. Padre, toma su mente cualquier idea preconcebida, cualquier enseñanza preconcebida en su mente, Señor, sea destruida. Pero que venga la unción de arriba, voz de Dios y no de hombre. Que él sienta la unción de tu Espíritu Santo para explicar la palabra. También para cada uno de nosotros, voz de Dios y no de hombre. Te lo pedimos en el amoroso nombre de Jesús nuestro Señor y Salvador y la bendición de tu Espíritu Santo. Amén. Dice la Biblia, Pablo se separa de Bernabé
y comienza su segundo viaje misionero. Versículo 36 dice: después de algunos días, Pablo dijo a Bernabé: volvamos a visitar a los hermanos en todas las ciudades en que hemos anunciado la palabra del Señor para ver cómo están. Me gusta lo que Pablo está diciendo. Pablo era un hombre que comenzaba una obra y no la descuidaba. Él comenzó su trabajo y estaba pendiente de su trabajo. Habían pasado algunos días y él quería volver otra vez a visitar los hermanos para ver cómo están. Me gusta esto que el apóstol Pablo está diciendo y quiere hacer. Cuando nosotros miramos el ministerio de Jesucristo, el ministerio de Jesús como pastor, siempre manejó cuatro aspectos importantes. El primero fue el de la oración. Jesús pasaba noches orando y mañanas orando siempre. El segundo aspecto del ministerio de Jesús fue la enseñanza. Jesús enseñaba. Y el tercer aspecto del ministerio de Jesús fue la visita. Visitaba a Jacobo, visitaba a Lázaro, visitaba. Y el cuarto aspecto del ministerio de Jesús es que interactuaba, hablaba con la gente. Esto mismo aplican los apóstoles. Esto mismo, tomo el ejemplo de Jesús, porque veo que el ministerio de Pablo es igual. En el libro de los Hechos encontramos que ellos tenían como prioridad la oración. Pero segundo, hemos visto en cada capítulo la enseñanza, la palabra, abundante palabra, crecía la palabra, abundancia de palabra de Dios. No estamos hablando de abundancia de palabra de aquellos que hablan hasta por la tapa de la barriga. No, estamos hablando de los que tienen palabra, tenían enseñanza. Pero aquí vemos el tercer aspecto que estuvo en Jesús y el apóstol Pablo también lo hace, y es la visita. Visitar a los hermanos para ver cómo está. Por supuesto, esto de visita tiene un orden, porque uno no puede estar metido en la misma casa todos los días. Dice la Biblia: retén tu pie de la casa de tu vecino. Y tiene un orden. Nunca debemos estar visitando por allí solos. Y ni lugares donde hay mujeres solas. Siempre tenemos que hacernos acompañar cuando visitamos. Pero entendiendo bien el aspecto del ministerio del Señor y lo que Pablo está aplicando, ellos aplicaban oración, enseñanza y visita. Vamos a ver los hermanos cómo están. Dice el anunciando la palabra del Señor. Dije la enseñanza. Cuarto, para ver cómo está. La visita. Nunca se nos debe olvidar la visita pastoral. Siempre tenemos que hacer visita pastoral, y lo vemos más adelante. Vamos a ver cómo Pablo va a un lugar porque hay un varón macedonio diciendo: pásanos, visítanos. Quién sabe cuántos tenemos una ovejita por allí que necesita que le hagamos una visita. Por supuesto, las ovejas tienen que entender que no podemos estar todo el tiempo visitándole, pero siempre hay un momento donde la oveja requiere la visita del pastor. Y dice acá: para ver ¿cómo están? Recordemos lo que dijo el sabio Salomón: sé diligente en conocer el estado de tus ovejas, saber cómo están las ovejas. Y el apóstol Pablo está aplicando estos principios, estos aspectos que estuvieron en el ministerio de Jesús. Ellos, como siervos del Señor, lo están aplicando. El visitar es muy importante. Cuando comenzamos una obra, debemos estar pendientes. No era que ellos hacían una campaña, se entregó la gente y todo el mundo se olvidó. Ellos consolidaban. Nosotros somos muy buenos ganando, lo reconozco, pero no somos muy buenos reteniendo el fruto. Tenemos que aprender a retener el fruto, porque Dios no solamente nos llamó a ganar, sino que también nos llamó a retener. Y para eso se requiere trabajo, para ver cómo está. A veces hacemos una inversión en una campaña, invertimos en el predicador, en músico, en sonido. Terminó la campaña y después parece que no valorizamos mucho lo que quedó. Aquí hay una enseñanza: hay que valorizar los frutos que quedan. Versículo 37 dice: y Bernabé querían que llevasen consigo a Juan, el que tenía por sobrenombre Marco. Recordemos a Juan Marco, que en el primer viaje misionero, Pablo
Bernabé y Pablo, el Señor había dicho apartarme a Bernabé y a Pablo para la obra que los he encomendado. Y ellos llevaron a Juan Marcos como ayudante. Él iba como ayudante, les ayudaba. Pero llegó un momento donde Juan Marcos se devolvió y no terminó la obra con ellos. Y aquí Bernabé quiere darle otra oportunidad a Juan Marcos. Era su sobrino. Si nosotros miramos en una de las cartas de Pablo, Juan Marcos era sobrino de Bernabé, por supuesto. Quería ayudar a su sobrino. Verso 38 dice: pero a Pablo no le parecía bien llevar consigo al que se había apartado de ellos desde Panfilia y no había ido con ellos a la obra. A Pablo no le parecía bien. Cuando nosotros miramos aquí estos dos aspectos o concepto, opinión que tiene Pablo y Bernabé, uno se pregunta, ¿pero quién tenía la razón? Pues los dos tenían razón. Los dos tenían razón. El verso 39 dice: y hubo tal desacuerdo entre ellos que se separaron el uno del otro. Bernabé, tomando a Marcos, navegó a Chipre. Hubo tal desacuerdo. La pregunta, ¿quién de los dos tenía la razón? Pues los dos tenían razón. Pablo tenía razón en el sentido de que Juan Marco disertó, se regresó, no terminó la obra con ellos, y tenía razón. Porque una persona que diserta causa desánimo. Cuando uno ve, cuando Dios manda a Israel a tomar posesión de la tierra y pasan el Jordán, hubieron dos tribus que dice: nosotros nos quedamos aquí y no vamos allá. Moisés le dijo: ¿por qué desalentáis a vuestros hermanos queriendo quedaros aquí? Trae desaliento que unos vayan a la vigilia y otros no van. Trae desaliento que invites a evangelizar, aparecen dos y como siete se quedan. Trae desaliento todo esto. Trae desánimo. Moisés dice: ¿por qué desalentáis a vuestros hermanos no queriendo ir a la guerra con ellos? Luego Moisés, después de reprenderlos, le dijo: ok, ustedes se pueden quedar aquí, pero después que vayamos allá, vayan con sus hermanos, pelean la guerra, conquistamos la tierra y después se regresa. Ese es el trato. Y dice que Moisés le dijo muy claro: si ustedes no cumplen con esto, han pecado contra Jehová y vuestro pecado os alcanzarán. Hermanos, ellos tuvieron que ir a la guerra y después regresarse a ese lugar, pero tuvieron que acompañar a las demás tribus a conquistar, a tomar posesión de la tierra que Dios les entregaba. Esto trae desánimo. De ese punto de vista, Pablo pudo haber dicho: no, este hombre no es bueno llevar a este hombre que se devolvió. Tenía razón. Pero Bernabé también tenía razón. Bernabé es llamado hijo de consolación. Bernabé es un hombre que puede ver el potencial en otra persona. Bernabé es un hombre que le gusta ayudar. Es un tipo de ministerio que hace mucha falta en la iglesia. El tipo de ministerio de Bernabé es extraordinario. Cuando nadie quería a Saulo, Bernabé sí lo quiso. Cuando nadie lo recibía, Bernabé lo recibió. Cuando nadie se atrevía a darlo a conocer, Bernabé lo dio a conocer. Es extraordinario. Por eso me gustó mucho una vez que oí un hombre de Dios que él decía: yo oigo a la gente decir, cuando llegue al cielo voy a buscar a Elías para que me explique cuando oró y cayó fuego, o voy a buscar a Moisés para que me hable de esos grandes milagros cuando se abrió el mar rojo. Y él dice: yo cuando esté en el cielo, yo voy a buscar a Bernabé, yo quiero hablar con Bernabé para que me diga cómo es esa experiencia cuando se atrevió a llevar a Saulo y darlo a conocer cuando nadie, todo el mundo le tenía miedo. Esa experiencia cuando agarra a Juan Marcos, que Pablo no le quiere dar la oportunidad, pero Bernabé le da la oportunidad, podríamos decir, sería porque era su sobrino, pero es que Bernabé lo hizo también con Saulo. Era un hombre que tenía algo muy especial para trabajar con la gente. Extraordinario Bernabé. Y dice acá que entonces hubo tal desacuerdo. Este desacuerdo no tiene nada que ver con el desacuerdo que estudiamos antes, porque antes de este desacuerdo hubo otro, pero no era entre Pablo y Bernabé. El desacuerdo era con unos fariseos que se habían convertido, pero no del todo, y querían mandar a circuncidar a los hermanos, a guardar la ley, porque si no, no serían salvos. Y hubo allí un desacuerdo con respecto a doctrina y a juicio con respecto a la salvación. Pero en este caso, aquí hay un desacuerdo, no tiene nada que ver con doctrina, no tiene nada que ver con juicio, no tiene nada que ver con la salvación. Es un desacuerdo
por un hermano ayudante, si lo llevamos o no lo llevamos. Fue un desacuerdo. Este desacuerdo resultó para bien, porque entonces en vez de salir dos, salieron cuatro. Salió entonces, más adelante vamos a ver lo que pasó. De este desacuerdo surgió algo bueno, algo extraordinario. Y dice aquí, y hubo tal desacuerdo entre ellos que se separaron el uno del otro. Vemos que Bernabé se separó de Pablo, Pablo se separó de Bernabé, y parece que después que Bernabé se separó de Saulo, como que se separó del libro de los Hechos. No, no lo vemos más por el libro de los Hechos, pero sí encontramos más adelante en las cartas de Pablo referencia a Bernabé. Incluso hay varios versículos, por ejemplo en Colosenses 4:10, Pablo habla de que Bernabé y su sobrino Juan Marco, que le ayuda y habla bien de él. Y en 2 Timoteo 4:11 habla de Lucas y de Juan Marco, y dice: tráiganme a Juan Marco porque me es útil. Parece que ese proceso de Juan Marco con Bernabé como que mejoró y aprendió, y ahora la confianza con Pablo se restauró, que Pablo más bien le está pidiendo que se lo mande porque lo necesita. Eso es lo que me gusta del ministerio de Bernabé. Cuando unos dijeron, pensaron que Juan Marco no servía, él creyó en Juan Marco, trabajó con él, lo enseñó, y luego más tarde Pablo dice: mándame a Juan Marco porque lo necesito. Qué tremendo trabajo hace Bernabé. Hermanos, qué bendición tener Bernabé en la iglesia, que hagan este trabajo, que pueden ver el potencial en otra persona, que a lo que otros le tienen miedo, ellos no le tienen miedo y se atreven a trabajar. Yo creo que es una enseñanza muy linda, muy rico este capítulo que estamos estudiando en el día de hoy. Tengo a mi mano izquierda el evangelista Leví García. Hermano Leví García, ¿qué te da el Señor? Y a los que nos están oyendo también. A mi hermano Aliure le toca hablar de las características de Bernabé, y a mí me toca hablar de las características de Pablo. No vayan a pensar ustedes que estamos en desacuerdo, no, pero yo tengo que hablar lo que veo acá del apóstol Pablo. Mi respeto para mi hermano Aliure, que Dios me lo bendiga bastante. Digan amén. Amén. Y dice el versículo: y Pablo, escogiendo a Silas, salió encomendado por los hermanos a la gracia del Señor. Yo observo acá, ¿no?, una palabra que sobresale acá y no la podemos omitir, porque es una palabra muy precisa que sobresale acá. Y es que dice: encomendado por los hermanos a la gracia del Señor. Qué importante es cuando uno sale encomendado por los hermanos a la gracia del Señor. O sea, en un acuerdo primeramente con Dios y en un acuerdo con los directrices, o sea, de la iglesia. Yo quiero hacer un pequeño paréntesis acá, ¿no? Bueno, no sé cuánto tiempo nos queda, pero de seguro que sí nos van a dar mención de eso. Ok, ya tengo el tiempo. Y sí me da tiempo de decirle esta parte, en el nombre del Señor. Yo hago un pequeño paréntesis acá, como dije al principio, porque estamos viendo que Dios quiere hablarnos a nosotros, los que dirigimos. Y una de las cosas que debemos saber los pastores, los evangelistas, los que servimos a Dios y extendemos este reino, es que nosotros no podemos andar rueda libre. Y esto no quiere decir que no hayan desacuerdos. Pero cuando se hablan de desacuerdo, nosotros tenemos la capacidad de reunirnos y llegar a la conclusión y a la solución y poner en actuación o en acción el que tenga más peso, el que realmente se merezca seguir. No porque yo sea Leví García, no porque usted sea fulanito de tal, es que tienen que hacer las cosas como yo digo. No, acá en el Evangelio las cosas no son así. En el Evangelio no son las cosas como yo digo. En el Evangelio son como las dice el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Y esa cosa la tenemos nosotros que tomar en cuenta. Y una cosa de las que veo yo acá es que fueron encomendados, o sea que salieron bajo la bendición de Dios. Qué importante salir de la iglesia o a la actividad que vayamos bajo la
bendición del Señor. Digo porque hay personas que se presentan a una iglesia, ya el hermano Ali lo contaba acá, aquí me mandó el Señor, pero ¿a dónde está su carta? ¿A dónde está el respaldo de la iglesia que lo está enviando? Fíjese que una cosa es lo que me dice el Señor y otra cosa es lo que apoya Dios juntamente con la iglesia. Porque hay muchas personas que pudiesen confundir en sus pensamientos la voz de Dios. Y ellos dicen, Dios me dijo, pero yo pienso que si Dios le dijo a usted, también me tiene que decir a mí. Como el caso que veníamos estudiando anteriormente de Cornelio. Dios le habló a Cornelio y después que le habló a Cornelio, le fue y le habló a quién, a Pedro. Entonces, si Dios le habla a usted, óigase bien, tiene que hablarle también al pastor. Así es que yo pienso en esta mañana que una de las cosas que va a hacer fructífero su trabajo en esta obra y en cualquier lugar donde usted vaya, es que usted vaya encomendado en el respaldo de Dios y encomendado por la iglesia, porque usted tiene un aval y un respaldo y hay credibilidad. Hablando de credibilidad, pues se puede perder fácilmente. El problema que subsistió aquí entre Bernabé y Pablo es que Pablo había perdido la credibilidad, la confianza en Juan Marco. Pero vemos, como dijo el hermano, que más adelante, con la ayuda de Dios y Bernabé, la pudieron volver a recuperar porque él lo vuelve a utilizar. Versículo siguiente, y dice, y pasó por Siria y Cilicia confirmando la iglesia. Una de las cosas que vemos nosotros, porque hay mucha gente que se pregunta que por qué confirmación. Bueno, la palabra confirmar es cuando se vuelve a revisar a ver si las cosas están bien. Cuando usted va a salir de viaje y usted tiene un vehículo, usted confirma que todo esté en orden para que en el camino no vaya a tener accidente. Bueno, nosotros como creyentes y el pastor, nuestro padre espiritual, el doctor Puerta nos ha enseñado lo que significa confirmar. ¿Por qué? Porque más adelante se pudiesen presentar cosas, pero allí confirmando, entonces se arreglan las cosas. Y eso es lo que está sucediendo acá. Se está confirmando los creyentes que vuelvan a tener el poder, la misma unción, que se esté predicando, que se esté visitando el hermano, porque qué necesario es la visita, pero la visita con orden. Ya el hermano lo explicó, no lo tengo que explicar, pero hay que visitar, hay que predicar y visitar. Pero recuérdese que usted vaya encomendado primeramente por el Padre, por el Hijo, por el Espíritu Santo y por la iglesia. Que Dios me le bendiga, que Dios me le guarde. Ya estoy claro, hasta aquí llegamos y espero que usted también esté claro. Paz a vosotros. Gracias, hermano evangelista Leví García. Y bueno, estamos ya llegando, culminando nuestra primera parte. ¿Cómo está el cielito? Muy bien. ¿Cómo amaneció el cielito? Gloria a Dios. Alegre. Vamos a darle la gloria a Dios, 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 gloria a Dios.